Montería analizará la posibilidad de aplicar cuarentena estricta con la estrategia 4-3, 4 días de apertura y 3 de cierre, si los indicadores de la pandemia de COVID-19 no mejoran y continúa el acelerado progreso de los contagios, dijo este martes el alcalde Carlos Ordosgoitia Sanín. El mandatario municipal sostuvo que se empezará a analizar la bioestadística y el impacto de la Semana Santa en los indicadores de la pandemia. Por eso estamos revisando esta semana casualmente y a partir del próximo lunes lo que es la bioestadística exacta del reflejo de lo que pudo haber ocurrido en Semana Santa, quizás del desorden social en algunos sectores, quizás de no tomar las medidas necesarias cuando salieron de viaje. Según el alcalde, Montería implementó este modelo que dio resultados en la contención de los contagios cuando la ciudad experimentó su pico en julio y agosto de 2020. Esta medida iría acompañada con restricciones más severas en cuanto al toque de queda y el pico y cédula en establecimientos de comercio. Posiciones del gobierno nacional que también la estamos implementando en el gobierno local. Toque de queda a partir de las 10 de la noche, incluido ley seca, y un pico y cédula de 2 dígitos para supermercados, para sitios donde inviten a la aglomeración, como la zona bancaria. Importante cumplirlas. El aforo completo y estricto que se está ejerciendo en los centros comerciales y también el aforo permitido en cada local comercial de la ciudad. La preocupación en Montería hoy es la positividad que está por encima del 22% y en los últimos 5 días ha superado el 25%. Otro indicador que ha llevado a las autoridades a contemplar medidas más severas es la ocupación de las camas de cuidado crítico y de hospitalización con pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19.